Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy acá en Chagalén vamos a hacer un nuevo episodio de Punch Club, chicos. E intentar mejorar un poco nuestros skills y nuestras cosas. Tengo plata 220, entonces yo no sé, yo creo que voy a ir por el trabajo. Generalmente cuando me queda poca comida o poca estamina o energía, me voy a trabajar. Es como lo que suelo hacer. Igual estoy ganando harta plata. Vamos a ver. Entonces, lo que quiero juntar son más skills para poder desbloquear ciertas habilidades. Como por ejemplo esta, que es para ganar más skills de esa habilidad, que viene a ser fuerza, ¿no? Vamos a ver. Pues me suscribo al tema de los combates porque es necesario para ganar skills, que es como lo base de los fundamentos, por decirlo así. Sin ello no lo vamos a poder tener, o sea, no vamos a lograr nada, ¿no? Igual ya están en 4, la retención es en 4, pero aconsejo, claro, siempre subirlos. Si no suben de 4, lo más probable es que les ganen todas las batallas. Y yo me compré dos máquinas, así que puedo entrenar tranquilamente en mi casa un rato. Y tratar de aumentar mayor posible. Si se dan cuenta, sube bastante más rápido el tema de... No puedo... Aquí la cagué, por ejemplo. Entonces no puedo salir de ahí. Pues voy a entrar a esta pelea de todas maneras. Pero primero voy a entrenar un rato más. Pues supongo que... De todo un poquito... Me va a hacer bien. Entonces supuestamente estoy entrenando agilidad 15% más rápido. Eso es lo que te dice. Pues voy a entrar a esta pelea. El tipo es bastante fuerte, pero me gane o no, voy a ganar skills igual, o sea... Y lo más probable es que me gane, no veo otra posibilidad, ¿no? Yo creo que la ciencia del juego al final de todo es encontrar a tu padre. O sea, al asesino de tu padre. Al comienzo del juego te matan a tu papá y... Y eso es lo que hace comenzar tu búsqueda. Pero en el tema de batallas, creo yo, porque el papá era boxeador. Entonces ahí empieza toda la historia, ¿no? Definitivamente me va a ganar, es muy fuerte. Pero algo le voy a pegar, ¿no? Y voy a ganar de esas maneras. O sea, igual me pagan, igual gano skills. Tengo 17. Quedo con una contusión y todo el tema, pero gano igual plata y todo, así que a mi punto de vista es útil. Más allá de que haya perdido, ojo. Entonces igual voy al gimnasio porque las máquinas no las puedes repetir el uso, o sea, tienes que cambiar de máquinas porque después no son tan eficientes en el tema del entrenamiento, así que igual es bueno siempre variar, ¿no? Entonces voy a hacer mi entrenamiento acá de todas maneras. Entonces ahí ya me están dando menos y me voy a cambiar a la siguiente. Lo bueno es que estas te dan de todo un poco, no es que te den solamente una habilidad. Entonces eso es positivo. Y acá te da fuerza y te da resistencia. Entonces,
Ahí obviamente me van a bajar. Y tengo una pelea que podría hacerla en este instante, pero estoy un poco herido. Y ahora lo voy a hacer, a pesar de que tengo poca vida. Tengo poca vida, ojo, me van a, lo más probable es que me puedan ganar, pero necesito los puntos. Como vengo de una pelea anterior, o sea, quedas con menos vida porque quedas herido, ¿no? Esto va a afectar probablemente en el ranking que tengo, pero necesito esos puntos. Entonces ya me tiene mal. Yo le he ganado creo que una vez a este tipo. Igual tengan en cuenta de que no tenía la vida llena, así que ya tengo 20, gané algo, bajé en los escortos, o sea, bajé si se dan cuenta. Pero voy a poder desbloquear esto. Y esto que está acá. Entonces, una por otra. Ahora no tengo nada de vida, tengo que recuperarme. O sea, voy a trabajar igual un poco. Tengo que recuperar la vida. O sea, una vez que la recupere ya puedo entrar en una pelea. Antes no. Entonces, lo más probable es que no alcance. Bueno, no alcance. Pero voy a ir acá a ver si está lista la posibilidad de poder trabajar con él. Que te pagan muy muy bien, por nada, o sea, haces simplemente nada. No es siempre. Ahora puedo ganar plata ahí. Y me va a dar 100. O sea, voy a tener 279. Y creo que con eso ya llegó la hora de comprarme una siguiente máquina. Tengo comida, tengo todo. Y esto me da agilidad y esto me da la máquina. Es lo que me va a comprar. Eso me da resistencia. No sé qué pasó. Estos son pequeños errores que me dan de vez en cuando. No sé por qué. Me ha pasado creo que 2 veces. Que no te deja hacer nada. Esperen, chicos. Ya vengo. Entonces ya volví. Nos dio eso, ese, no sé por qué, pero bueno, a veces pasa. Lo bueno es que siempre se graba, así que no es algo que, no sé, que nos afecte, no. Entonces mientras descanso y cuando como ese tipo de comidas me recupero, así que de la vida. Pues ya la última máquina que me queda es de agilidad. No sé si valga la pena comprarla en este momento, la verdad. No sé, no sé. Ahí estoy con la duda de si comprarla o no. Porque ya tengo una que me da agilidad. Y yo sinceramente me prefiero algo que me va a dar como que en cierto modo de todo un poco, ¿no? Como por ejemplo esta. Esta me da de todo un poco. Esta no, por ejemplo. Esta solamente me da fuerza. Pero igual la utilizo. Voy a cambiar. Ya no me está dando eficientemente. Esto me da solamente fuerza. Pero igual me sirve. Definitivamente. Entonces ahí me van a disminuir, obviamente. Esta solamente creo que me va a dar resistencia. Vamos a ver. Realmente la rama de skills que tiene este juego es muy amplia. O sea, se nota que es largo, a pesar de que es un juego arcade, es muy largo. Yo ya creo que voy 20 episodios. Y aún, o sea, ni siquiera hemos podido como que ganar todas las peleas, por decirlo de alguna forma. O sea,
estamos como que recién intentando, y no voy a ir ahí porque aún sigo lesionado. Voy a ir a ganar algo de plata. Ir a pelear otra pelea lesionado no es, no se los aconsejo, porque luego la lesión va a durar más tiempo de lo que duraría si es que se aguantarían un poco más, ¿no? Y no sé la verdad qué problema pueda pasar con la contusión o con la herida, ¿no? Ahí sí no entiendo tanto. Vamos a pelear nuevamente con él. Esta vez sí tenemos más vida. Y voy a probar el skill nuevo que hemos comprado. O que hemos ganado, por decirlo. No lo he probado, pega mucho más. Wow. Voy a esperar que se acabe el round. Oh, me está pegando fuertísimo. Era creo que este. Por ejemplo, ese no me sirve mucho. Te da 8, 10. Sí, creo que era ese. Entonces me va a ganar. Wow. Ese fue, sí, fue un golpe fuerte. Wow. Wow. No. Vamos, ganale. No. Le gané. Solo con ese golpe. Increíble. Entonces hemos subido. Gracias a esa pelea. Y venimos de trabajar, así que lo único que voy a comprar. Realmente muy buena pelea. Muy buena pelea. Definitivamente en el episodio 20 ustedes deben decir, Chagi, ¿por qué tantos episodios? Porque bueno, me gustaría dármelo vuelto, la verdad, no les miento. Y ya, chicos, tengo que empezar a despedirme, ya estoy con el tiempo. Así que nada, ya saben, suscríbanse al canal acá arriba, déjenme like si el video, comenten abajo, y saben que bajo mi banner hay un link que dice únete al equipo, le hacen clic y los va a llevar directamente a TGN. Desde ahí, chicos, pueden hablar con ellos, comunicarse con ellos y ver si es que los aceptan en el equipo de TGN. Ya saben, si fuera el caso, lean el contrato, no lo firmen de inmediatamente. Asegúrense que realmente están firmando algo que desean firmar y que les va a convenir a su canal. Más que todo eso, chicos. Entonces ya, bueno, me despido. Los veo en un próximo episodio de Fighting Club, creo que es. Ya, a ver si es, ya ni me acuerdo el nombre. O Punch Club era, Punch Club, sí. Y voy a terminar esto y sería por el día de hoy, la verdad. Necesito esos skills que les dije porque, o sea, ese, tengo 9 puntos, pero necesito completar más. A ver, me van a bajar. Así que eso, chicos, los veo en un próximo episodio.